Buenos Aires se ha posicionado como un lugar de muchísimo talento y uno de los hubs mundiales, no solamente en tecnología, sino también en entrepreneurship. Tiene que ver con sus ganas de arriesgar, de tomar riesgo. El talento de la Ciudad de Buenos Aires es joven, es dinámico, global. Y eso ayuda a que haya sinergias entre diferentes sectores, entre trabajadores, emprendedores. Y me parece también muy rico esta curiosidad por el otro. En ese delicado mezcla entre de dónde venimos, pero qué somos hoy, está la excelencia del talento de Buenos Aires. Es desafiante y forma buenos equipos. La voluntad de empezar algo y terminarlo. El rol fundamental de una ciudad como Buenos Aires es llevar talento al exterior con valor agregado.

Buenos días. Muy buenos días. Gracias a todos por sumarse. Somos muchos. Queremos ser puntuales para no robar tiempo y para arrancar con esta temática que hoy nos trae. Mi nombre es Miriam Tevez. Soy gerente de internacionalización en Invesbal, la agencia de inversiones y comercio exterior del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Con una acción puntual que es la promoción de exportaciones y la promoción de inversiones del mundo a Buenos Aires. Hoy estamos haciendo realidad una actividad que pensamos eh, a inicio de año con Nelson Pérez Alonso, director de Claves, a quien te invito, Nelson, que te sumes, así te conocen, eh, quien va a estar exponiendo en un ratito. Pero me gusta compartir con él esto porque empezamos a pensar qué hacer juntos, cómo empezar a trabajar para ayudar al ecosistema empresarial y emprendedor, para empezar a ver oportunidades comerciales en el mundo. Inves tiene una política de trabajo en cuanto a, la, a las capacitaciones y en cuanto a la preparación de las pymes que tiene que ver básicamente con tres ejes. El eje del desarrollo de alguna capacidad que la empresa o el emprendedor todavía no, no tiene desarrollada, que puede ser la posibilidad de empezar a preparar una oferta de valor o la posibilidad de eh, prepararse para negociar o la, la posibilidad de acceder a alguna línea de financiamiento o cualquier otra capacidad que necesite desarrollar antes de salir. A su, de, 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 de su lugar y empezar su camino exportador. Ese es un, un eje. El segundo eje son las herramientas. Todo lo que está vigente, que muchas veces no es eh, aprovechado por las, por las empresas, por los emprendedores y pymes, por desconocimiento. Entonces, lo que tratamos es de acercarles estas herramientas, contarles los funcionamientos y cómo acceder a ellas. Y la tercera. Básicamente es cuando el eje es un mercado, ¿sí? donde hay alguna oportunidad, donde hay algún, alguna demanda del exterior o la posibilidad, por sobre todo, de la alianza estratégica. Hoy vamos a hablar un poquito de todo eso. Les voy a contar un poquito cómo va a ser la metodología, bien, bien concreta, eh, para que puedan ir eh, ordenándose ustedes también. Espero que se hayan preparado un mate, un cafecito o algo para escuchar a las, a las excelentes personas que van a estar hoy exponiendo. Por un lado vamos a arrancar con la visión eh, económica en cuanto a datos, números y todo el expertise de Nelson que va a dar información que les va a abrir la cabeza, información que aparte va a poner a disposición también para todos los que nos están escuchando hoy, que se están sumando. Después vamos a escuchar a Federico Sosa, que es director de atracción de inversiones de Paraguay, porque hoy el eje es el mercado, es Paraguay, quien va a estar acompañándonos y contándonos un poquito cuál es el plan que tienen desde Paraguay para atraer inversiones y para trabajar en base, en pos de la alianza estratégica, la, el posicionamiento y el acompañamiento a pymes y emprendedores que deseen empezar a operar en ese mercado. Y después vamos a tener un caso concreto que agradezco enormemente a Hernán Sendra de CIPE, que va a estar hablando y nos va a estar contando. Armamos dos o tres preguntitas de, 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 de puntapié inicial para que él pueda contar cómo hizo sus pasos, cómo empezó como empresa, como emprendedor a, a desarrollarse en, en este mercado. Obstáculos, cosas, tips y todo aquello que nos pueda dar que va a ser muy enriquecedor para que esta jornada sea cerrada con un moño. Luego de esto, sí vamos a abrir el espacio a preguntas. Tenemos la política de dejar que los oradores puedan desarrollar su temática para que estén cómodos y puedan cerrar la idea que quieren comentarnos y después sí van a tener la posibilidad de, a través del canal. De, de preguntas y del chat, empezar a hacer preguntas cuando la deseen. Nosotros vamos a, a tomarlas y después eh, transmitírselas a los oradores para que puedan este, re, eh, responderlas. Eh, la actividad se va a estar grabando, la van a poder ver fuera de hora también. Eh, les vamos a pedir... Eh, que, que nos acompañen y no solo eso, sino también que estén atentos a las distintas herramientas que hay, tanto de Rediex como de Claves, como, como de Inves, para promover y acompañar a aquellas empresas, emprendedores, titulares de unidades de proyectos, jefes de equipo que estén con intenciones de empezar a investigar y empezar a trabajar con mercados externos. Hoy en esta oportunidad con Paraguay, pero más allá de eso, eh, acompañarnos en todo el camino, ah. en el estadio que se encuentren. Es por eso que, para no perder más tiempo, le voy a dar la palabra y agradecer enormemente a Nelson, quien me viene acompañando hace mucho tiempo, con quien hacemos cosas locas, cosas que no se han hecho nunca. Y esta es una, porque nuestra idea después de esto es empezar a ver cómo hacemos para que se conozcan. Eh, eh, Partes de Argentina con, partes, con contrapartes de Paraguay, así que, que de pasito vamos a ir armando esta, esta actividad. Te agradezco, Nelson, te doy la palabra, me voy a callar porque hablo mucho y les agradezco a todos que estén acá. Bueno, eh, muchísimas gracias, se escucha bien, ¿no? Sí, sí, muy bien. Muy bien. Bueno, primero que nada, eh, gracias a Miriam Tevez. Al gobierno de la ciudad, pero en especial a Miriam, que es una persona luchadora, emprendedora y con, con mucho talento para hacer este tipo de cosas. Y gracias a ella pudimos organizarlo de una manera excelente con, junto a todo el equipo que trabaja con Miriam. Así que muchas gracias. Para ir concretamente al, al grano, eh, traje una presentación que va a estar disponible. Eh, ajustense los cinturones porque vamos a ir muy rápido vamos a ir muy rápido, no se preocupen por perder algún dato porque los van a tener. El objetivo esencial de, de la charla y mi, particularmente mi presentación es mostrarles que hay oportunidades, o sea, siempre hay oportunidades, lo único que tiene uno que analizar es hacia dónde. Eh, yo creo que, digamos, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires está haciendo un excelente trabajo, pero, digamos, lo que hoy estamos... Eh, Viendo es que hay que tratar de, de alguna forma de, de salir del país o de la ciudad donde estamos, porque salir de la ciudad también es exportar y creo que eh, la posibilidad de desarrollo es eh, que nos compren, que nos contraten quienes están fuera de donde estamos o de nuestra zona de influencia prima, primaria. El, eh, la ciudad, el país, los países vecinos como Paraguay, que es un país que tiene... Eh, un, un enorme potencial que tiene un gran recorrido y que, y que está trayendo grandes inversiones de Argentina. Y queremos darles, por un lado, el marco a, a esto que hoy es Paraguay y después serán otras alternativas como también pueden ser un ida y vuelta, como han venido inversiones paraguayas a Argentina, a Buenos Aires, en distintas oportunidades. Y yo creo que lo, los dos países, más allá que quizás el marco macroeconómico de Paraguay, tiene obviamente algunas ventajas que, que conocemos y vamos a repasar, pero siempre hay oportunidades y en estos países eh, podemos ver, incluso en Argentina, que las tasas de rentabilidad, cuando uno encuentra nichos específicos, más allá de la macro, eh, hay rentabilidades muy interesantes. Para eso y para ayudarlos, la idea es, eh, bueno, estar a disposición y compartir básicamente la información. Para eso tenemos acá una presentación que vamos a, a poner en pantalla y vamos a darle el marco eh, de cuáles son las oportunidades, no, no solamente en productos, sino también servicios y en una línea en particular voy a hacer un, una breve reseña que después voy a dejar a disposición de un trabajo que hicimos junto con Miriam Teves y el gobierno de la ciudad también, por ejemplo, en el sector de franquicias, un sector que además allá de la exportación de productos, la exportación de alternativas comerciales como la franquicia es también una gran oportunidad y van a ver que que hay muchos que ya emprendieron ese camino con bastante resultado. Este es el marco eh, Argentina-Paraguayo, donde podemos ver que hay algunas diferencias en, en tamaño, en territorio, con 2.700.000 kilómetros cuadrados contra casi 400.000 kilómetros cuadrados. Una población cercana a la Argentina, los 45 millones de personas, y en Paraguay, alrededor de los 7 millones. Una tasa de crecimiento un poquito más alta en Paraguay, una densidad eh, similar. Sí, en, en Argentina tenemos una concentración en zonas urbanas, digamos, cerca del 90%, mientras que en Paraguay estamos cerca del 60%. El perfil eh, social en cuanto a religiones, etcétera, es similar. Lo mismo que la tasa de alfabetización que está arriba del 90%. Las principales ciudades en Paraguay obviamente está encabezado por Asunción, como en la gran mayoría de los países de Latinoamérica, la ciudad capital muchas veces concentra la decisión y obviamente eh, económica y es donde está la mayor parte de la población. Eh, Buenos Aires sabemos que estamos en un volumen de, de población de arriba de los 3 millones de personas. En cuanto al PBI... Eh, la situación de Argentina son unos 440 mil millones de dólares, la de Paraguay aproximadamente son unos 45 mil millones de dólares. Y eh, lo que tenemos son tasas de crecimiento esperables para este año similares, después de la caída que tuvimos muy fuertemente en Argentina, un ingreso per cápita por ahora. Eh, seguramente el de Paraguay seguirá creciendo fuertemente, este un poco superior en el caso de Argentina que Paraguay, una tasa de inflación, obviamente este es uno de los temas más sensibles y que hace la estabilidad económica bastante más alta en Argentina, una expectativa oficial del 36% y de muchos privados arriba del 50% para, para este año, y un tipo de cambio, como sabemos que en, en Argentina tenemos... Eh, dos tipos de cambio o varios tipos de cambio, un tipo de cambio promedio oficial cerca de los 95 pesos, pero digamos las otras alternativas que la mayoría maneja están alrededor de los 150 pesos y esto creo que es una de las principales dificultades para eh, aumentar y esperemos que en algún momento se pueda resolver. Acá hay un resumen, no lo van a ver todo en detalle, pero lo tienen disponible del Banco Mundial, donde ranquea Paraguay en una posición 110 de 200. Eh, en cuanto a ventajas de, de inversión, mientras que Argentina está eh, con el dato más actualizado superando la posición 120, y ahí tienen un detalle de eh, los que son los procedimientos, los tiempos, eh, las alternativas en cuanto a poner un negocio, el tema de impuestos y demás, que no las vamos a ver en detalle porque, bueno, obviamente tiene que ver con... La particularidad de cada uno de los mercados y son temas muy específicos, pero sí la van a tener disponible. Para darles un marco de lo que es el comercio exterior argentino, ahí tiene la evolución de los últimos 5 o 7 años, desde el año 2013 en adelante, el volumen de comercio exterior argentino de alguna forma fue perdiendo eh, volumen tanto de las exportaciones como las importaciones. Hay una muy fuerte caída. De las importaciones de Argentina a partir del año 2018, producto de una muy fuerte eh, devaluación, y esto eh, revirtió la balanza comercial, eh, generando un superávit de alrededor de los 12.000 millones de dólares, un promedio de 1.000 millones de dólares por año. Acá tenemos los datos del último año: Argentina exportó 54.000 millones de dólares, importamos 42.000. Creo que en general hay una caída en promedio de Argentina, pero también de otros países en el comercio internacional. En el año 2020 yo creo que, aunque no debiera, o bueno, hay, hay otros factores, pero también el tema de la pandemia y el COVID influyó en el comercio en los países del mundo y también, por supuesto, en la Argentina. Terminamos, como decíamos recién, con un superávit de 12.000 millones de dólares. El, el último mes, entonces se dio un, un, un saldo de exportaciones de 4.700 y 3.700 millones de importaciones, y ahí tienen el resultado. Esta es la relación comercial promedio del, del último mes del año pasado de los principales países con los que Argentina tiene algún tipo de intercambio. Con varios de ellos tenemos un saldo comercial negativo, como es el caso de Paraguay, que ahora vamos a empezar a ver en, en detalle, lo mismo que el caso de China, que es muy alto el volumen de importaciones. Estados Unidos y Alemania, mientras que con otros países tenemos saldos comerciales positivos, como es el caso de Brasil, de Chile, de India y, y de otros países con los que estamos vinculados. Para entender las características del de comercio exterior, lo que podemos decir es que las exportaciones argentinas a Paraguay están alrededor del 1% de las exportaciones, con lo cual creo que tenemos mucho pero mucho por hacer, me parece que en lo que son productos, este dato me parece muy significativo, eh, son realmente muy bajas las exportaciones de argentinas a, a Paraguay en términos estructurales, yo creo que hay un tema que está influyendo en los últimos meses que tiene que ver con, con el tema de la brecha cambiario, que está produciendo algunas distorsiones, pero para que vean a la inversa, el volumen de exportaciones de Paraguay a la Argentina representan cerca del 25% de las exportaciones de Paraguay, con lo cual eh, entiendo que somos bastante importantes para la gente de Paraguay en cuanto a las exportaciones que, que van al exterior. Acá tenemos los valores y después los vamos a, a desagregar y, y simplemente esto pretende darle un marco y, y después... Eh, Digamos, comentarles que está a disposición todo el detalle de la información para poder ver cada uno en el mercado que está, el que está trabajando en el mercado de bicicletas, qué es lo que se está operando en comercio exterior para bicicletas, el que está en el mercado de mallas soldadas o electrosoldadas, el que está en el mercado de cables. Digamos, eh, podemos ir a, a detalle y los vamos a, a, a ver en breves minutos muy por arriba, pero después creo que cada uno deberá analizar cuál es la situación arancelaria y cuáles son los datos reales de comercio que se están operando eh, entre Argentina y Paraguay. Acá lo que pueden ver es que los, años, los últimos tres años eh, el saldo comercial eh, se ha potenciado en lo negativo, ya que las importaciones se han disparado a 2.200 millones de dólares, mientras que las exportaciones de Argentina a Paraguay, que cerca de, en el año 2018 eran cerca de mil millones, en el año 2020 cayeron a cerca de 400 millones de dólares. Eh, ¿Cuáles son los productos que se operan entre los dos países? Bueno, las exportaciones argentinas principalmente están centradas en temas de combustibles, aceites y productos destilados, eh, pero como pueden ver, es uno de los rubros donde más cayeron las exportaciones. Los productos farmacéuticos es la segunda categoría y después se abren una cantidad de, de segmentos como manufacturas, aceites, preparados alimenticios, productos diversos en las industrias químicas, plásticos, bebidas y, y otro tipo de, de productos. En cuanto a qué es lo que importamos de Paraguay. Lo que tenemos es que mayoritariamente están concentrados en productos de origen agropecuario, semillas, frutos, eh, de distintas oleaginosos y de distintas naturalezas, representan más de 1.600 millones de dólares de importaciones y después digamos eh, baja muy fuertemente el tipo de productos que se compran de Paraguay. O sea, estos son los principales segmentos. Eh, exportamos eh, básicamente eh, combustibles y, y agroquímicos, agronegocios, perdón. Y por otro lado importamos eh, productos vinculados con temas de la industria automotriz, minería y metales y alimentos. En cuanto al detalle de lo que está importando, eh, de lo que se está exportando a Paraguay, esta es la, la nómina y el ranking de lo exportado en el 2020 eh, en. En, de Argentina a Paraguay, donde pueden ver que dentro de las principales empresas están algunos operadores eh, logísticos y algunas empresas que asesoran e integran carga y también fundamentalmente las empresas petroleras como Panamerican, Shell y PetroMining. Eh, al revés, ¿cuáles son los importadores en Paraguay? Lo que podemos ver es que fundamentalmente son empresas vinculadas al tema agropecuario, como Oleaginosa Moreno, que también eh, tiene una subsidiaria en Paraguay, Cargil, Nidera, Bunge y Aceitera General de ESA son los principales importadores en Paraguay. Al revés, que son los que están eh, exportando desde Paraguay. Eh, lo mismo, acá tenemos el detalle de cada uno y como les decía, y por otro lado, en el caso de Argentina quiénes son los que están importando. Para ver las oportunidades de cada uno, el objetivo de esto es simplemente decir, bueno, veamos en detalle quién está importando los productos que tienen que ver con la posición arancelaria donde nosotros estamos trabajando, ver a qué precios cuáles son los costos aduaneros y después seguramente algún partner con el que puedan trabajar algún socio en Paraguay o en Argentina, podrá ayudarlos a hacer lo que sería un práctico para, para entrar eh, en un puerto, eh, digamos, ayudarlos a, a poder insertarse y a realizar las operaciones que cada uno puede estar buscando, tanto en productos como en servicios. Y en la última parte de, de mi presentación, y para ir rápido y cerrar y darle el espacio a los otros. Eh, panelistas, eh, un poco el tema de franquicias, el tema de franquicias, que es un, un issue, un tema que habitualmente trabaja el gobierno de la ciudad de miriam, eh, se preparamos un, un análisis de, del mercado y cuáles son eh, las características. en principio no encontramos una legislación específica, sino que obviamente todo el tema de franquicias se maneja con el marco regulatorio. De legislación de comercio civil y penal que tiene que ver con este, marcas y patentes. Hay aproximadamente unas 200 franquiciantes en Paraguay, el 80% son empresas extranjeras. Eh, acá están los datos de la Cámara Paraguaya de Franquicias que van a poder contactar y poder bueno, asesorar en detalle. Estos son un poco los números de las franquicias en Paraguay. Me pareció interesante eh, ponerlo para que no solamente quedemos en que el comercio con Paraguay puede ser solamente de productos, sino también se puede hablar de servicios y una variable muy virtuosa es el tema de las franquicias. Nosotros dentro de las franquicias extranjeras que están alrededor de los 150 operadores, casi 70 operadores, eh, aproximadamente el 50% de las franquicias que operan en Paraguay son argentinas, así que es uno de los países eh, más atractivos para la exportación de servicios y, y de este tipo de, de alternativa de negocio. Acá está la nómina, con lo cual se puede hacer algún tipo de benchmark o de análisis de cómo están operando estos jugadores en el territorio paraguayo. También les dejamos algunos datos que después van a poder consultar en cuanto al marco eh, de eh, las características de, que tienen que tener los locales. Esto está muy vinculado a, al tema de locales. Muchas veces los temas tienen que ver con gastronomía e indumentaria. Hoy quizás golpeadas un poco por el tema de la crisis, pero me pareció que era interesante que lo tuvieran en cuenta eh, y aportarle algunos datos que les vamos a dejar junto con la presentación. Conclusiones para redondear, Paraguay para nosotros obviamente es un país muy estable, que está trayendo una cantidad de inversiones muy interesantes, el tamaño del país... Eh, bueno, obviamente no, no es lo mismo, pero sí creo que las oportunidades están, sobre todo para empresas medianas argentinas, eh, que puedan querer explorar las oportunidades que hay, no solamente en comercio exterior, este, donde uno puede ver qué es lo que se está operando y cuáles son los precios que se están manejando. Como ya lo dije, el tema de franquicias eh, es otra, otra de las variables. Eh, y bueno, eh, simplemente creo que todo esto hay que trabajarlo eh, del marco de, de las eh, entidades eh, o instituciones como el gobierno de, eh, de la Ciudad de Buenos Aires y las entidades que, que existen en Paraguay, como quizás alguno de los partners eh, que podamos eh, aportar de un lado y del otro para poder ayudarlos al aterrizaje en este eh, país tan interesante como es Paraguay. Por mi lado, nada más, agradecerles y te devuelvo la palabra, a Miriam. Gracias, gracias, Nelson. Eh, sí que nos agarramos, nos pusimos el cinturón. Vieron la velocidad con la que dio toda esa información, que obviamente vamos a desmenuzar este, con tranquilidad. Eh, nuestra idea es: sabemos en la situación en la que estamos, sabemos en la situación en la que está. Paraguay en este momento, pero nunca deja de haber oportunidad, como lo dijo Nelson, y eso es lo que buscamos nosotros hoy. Empezar a ver en algunos momentos complejos, cuando por ahí tenemos que estar más tiempo adentro, empezar a prepararse para cuando sea el momento adecuado poder salir sin ningún inconveniente o con menos rango de, de tener algún error que podría ser fatal en nuestro negocio. Eh, todas las preguntas que tengan para Nelson en general, como lo conté, lo pueden, las pueden ir eh, eh, canalizando por el chat. Después las vamos a hacer todas juntas. No vamos a robar tiempo. Y ahora sí quiero agradecerle especialmente a, a Federico, que está con una hora menos que nosotros, eh, eh, desde allá, desde Paraguay sumándose a esta charla, sabemos que están como nosotros con un montón de cuestiones complejas con el tema de la pandemia, pero que él, gentilmente, va a hablar en persona, como responsable, como director de Atracción de Inversiones de, de parte de RDX, y bueno, este es tu momento, eh, gracias realmente por, por, este, por este rato que, que nos vas a dedicar, también preparen preguntas para... Para él, que obviamente después va a canalizar personalmente también, pero es una persona que atiende uno a uno a cada las consultas que tiene. Y la verdad que encontrar gente así eh, es súper importante porque claramente ustedes quieren llegar a la persona que los puede resolver algún, algún tema o guiarlos o lo que sea. Bienvenido, gracias por tu ratito y acá te doy tu, tu lugar. Muchas gracias Miriam, muchas gracias Nelson, muchas gracias a InvestBA y a Claves por la invitación y por organizar este evento. Eh, les saludo a Federico Sosa, director de Atracción de Inversiones, en representación de la Red de Inversiones y Exportaciones, una dependencia del Ministerio de Industria y Comercio. Agradecemos por esta oportunidad para justamente hacer nuestra presentación, nuestro nuestra punto de vista en lo que es la expectativa de exportación desde la, perspect la perspectiva de Paraguay. Solamente vale aclarar justamente que sabemos que el proceso de exportación tiene sus diferentes aristas. Parte de ello, el proceso también eventualmente buscar un representante, un distribuidor, desembarcar. Más allá también cuando se ven oportunidades de exportar a Paraguay, van a ver oportunidades para exportar al resto del mundo y van a querer considerar alguna inversión. Entonces vamos a tocar diferentes temas y también vamos a intentar mantener el ritmo de presentación que lo hizo Nelson. Entonces, sin más ni menos, eh, comenzamos la presentación. Eh, plataforma Paraguay, lo consideramos una plataforma de negocios regional. Eh, quiero enfatizar que nuestra estrategia de trabajar con los exportadores e inversores está ligado en fo focalizar estos nueve sectores, industrias creativas, servicios profesionales, manufactura liviana MPO, forestal, turismo, minería con valor agregado, servicio informática, agroindustria valor agregado, logística regional. Como sabrán, justamente acá hay muchos... Muchos sectores de servicios tenemos justamente una focalización muy interesante de atraer inversores, pero también apoyar justamente a aquellos que quieran trabajar y vender servicios en el Paraguay. Vemos mucha oportunidad de negocios sustentables en Paraguay, mucha en servicios bienes intangibles, oportunidad de alimentos en ciudades, energía y materiales, salud y bienes, eh, telesalud, registros médicos, economía circular, vivienda económica, vehículos eléctricos, eh, más allá también de oportunidad de exportar servicios a Argentina, invitamos a todos los exportadores a considerar justamente, a, a, a analizar estos sectores, pues serían sectores interesantes, eh, no solamente para exportar, pero también para considerar una inversión adicional. Bueno, eh, justamente como hemos comentado, una de las ventajas que ofrecemos a los exportadores argentinos es Paraguay como su base, no solo en el mercado de destino, pero base también en exportación a otros mercados. Tenemos justamente el impuesto a la renta 10%, impuesto a la renta personal máximo 10%, IVA 10% y si agregamos otro impuesto en, to, impuesto en total, tenemos una tasa referencial de 35% de impuestos. Así como mencionó Nelson también, estamos trabajando en, en el clima de negocios, Así como en la Argentina estamos intentando mejorar en el ranking de competitividad. Eh, tenemos un grupo interinstitucional que está buscando mejorar esto. En Rediex tenemos todo un equipo que está proponiendo reformas y mejoras. Y según la Fundación Getulio Vargas, nuestro índice de clima de negocios es el primero en la región, justamente eh, que nos favorece a la, la, la llegada de nuevos negocios. Bueno, una oportunidad que vemos justamente para el fomento del comercio exterior con Argentina son los nuevos acuerdos automotriz y el gran potencial que tienen. No voy a entrar en mucha profundidad, pero mencionar justamente que estamos vinculando nuestra cadena de valor en el sector automotriz con Argentina, en la venta de autopartes de Paraguay Argentina. Eh, también con Brasil vemos una oportunidad muy interesante para exportadores paraguayos que quieran instalarse o consideran instalarse en Paraguay para incorporarse a vender esos, esas piezas y sus insumos con Brasil. Eh, también eh, queremos mencionar que un, una gran ventaja del Mercosur que tenemos es que estamos firmando ahora este acuerdo de libre comercio con la Unión Europea, luego 20 años de negociación, también tenemos acuerdos con EFTA, con Suiza, Noruega, Liechtenstein. Entonces, esto va a permitir a los exportadores argentinos acceder a mejores mercados en el exterior, pero invitamos también a considerar acceder a ese mercado a través de Paraguay. Como socio Mercosur, también eh, Argentina, Paraguay, tenemos todos estos acuerdos con Bolivia, Chile, Colombia, Cuba. Y tenemos otros acuerdos comerciales con India, Israel, Palestina. Es mencionar justamente que a través de Paraguay es una plataforma interesante para acceder y potenciar este acceso a estos mercados. Y bueno, ¿y por qué no mencionar algunos incentivos para las inversiones de, de los exportadores argentinos que consideren desembarcar en Paraguay? Eh, un buen crecimiento económico, una tasa de impuestos eh, relativamente competitiva, costo de energía bastante accesible, resiliencia económica. Eh, tenemos el régimen de maquila mucho de nuestro comercio exterior con Argentina también está basado en este régimen tenemos matrices en la argentina exportando bienes, capital insumo y materias primas para ser convertidas justamente en, en, en Paraguay para ser exportada a terceros mercados entonces, yo quiero que se acuerden de este régimen también en unos slides que voy a hablar posteriormente sobre la sustitución de importaciones. Como lo mencionó Nelson justamente en su presentación, Argentina importa un rubro muy interesante de Asia. Y mucho de ello podría ser fabricado en Paraguay para ser reexportado a la Argentina y ahí se abriría una preservación de divisas, eh, muy interesante también, porque esto fomentaría también la integración de exportaciones argentinas para su posterior conversión en Paraguay y reexportación sea a la Argentina, a Brasil o a terceros mercados. Lo interesante es este régimen que paga un impuesto de un por ciento total es eh, bastante interesante. Lo invitamos a todos a analizarlo y con mucho gusto podemos presentarlos eh, para analizar caso por caso. Con la ley 6090, si eventualmente quisieran fabricar algún proceso adicional acá en Paraguay, quieren importar maquinaria, hay ciertos incentivos para la importación de bienes de capital, bienes de capital eh, deuda, sobre esto bienes de capital también, tasa de 0% por eh, tenemos incentivos en el régimen automotriz, esto ya es más para empresas que se están instalando. Zonas francas, así como existe la zona franca de Ushuaia, la zona franca de Manaus, Paraguay también tiene sus zonas francas. Eh, tenemos una tasa de 0,5% para los bienes y servicios que se producen aquí. Hay una exoneración de tasas departamentales, un ágil procesamiento banero, infraestructura inmobiliaria, eh, bastante interesante esta zona franca y después podemos profundizar también en lo que son las zonas francas de servicios. Ya que tenemos varias empresas argentinas que prestan servicios, esto es algo nuevo para las zonas francas paraguayas. Hubo una reciente modificación que habilita justamente la actividad de servicios en las zonas francas. Se amplió la lista, la elegibilidad. Eh, esto, algunos servicios que podrían ser ofrecidos en las zonas francas: logística, transporte, manipulación, empaque, asistencia técnica, reparación y mantenimiento de naves o naves, ensayo y calibración de laboratorios, capacitación y información técnica, servicios de telecomunicaciones, producción, postproducción y realización de fotografía, eh, también el servicio de investigación científica y tecnología, servicios de esterilización de BPO, Call Center, ciertas actividades financieras con aprobación del Banco Central y muy interesantes actividades de biotecnología y laboratorios farmacéuticos. Y como Paraguay tiene mucha electricidad disponible, si algún exportador argentino considera justamente potenciar sus exportaciones, digamos, digamos, un, un, un servicio donde en Argentina se podrían eh, vender servicios de... de Procesamiento genómico, digamos, a clientes en Paraguay y algunos procesos adicionales se hacen en, en una zona franca con acceso justamente a una amplia disponibilidad de electricidad que podría reducir los costos del mismo. Eh, esto justamente ha permitido que Paraguay sea un palmarés en estas exportaciones, muchas de las cuales también son potenciadas con insumos y tecnología argentina. Y bueno, solamente también quisiera mostrar nuestro punto de vista del dato de comercio e inversión entre Argentina para mostrar esta oportunidad que. Queremos enfatizar que la sustitución de importaciones que podría favorecer justamente la economía de nuestros países, un win-win para ambos. Siempre mencionar que estamos trabajando muy de cerca con la Embajada Argentina acá en Paraguay, entonces también eh, tenemos esa relación que trabajamos y consultamos muy cercanamente con ellos. Eh, el intercambio comercial, así como mencionó Nelson, eh, justamente está bastante eh, diversificado, son los mismos rubros que habíamos mencionado antes. Eh, por supuesto, la inversión extranjera argentina ha aumentado, también ha tenido su disminución y su diversificación. Pero esto es lo que quería mencionar. Acá es una gran oportunidad donde podríamos sustituir esas importaciones de Asia que se traen a la Argentina y fabricarlas en, en Paraguay con capital argentino, pero también con participación de exportadores argentinos. Hay un lucro cesante de 1.781.000 mil millones de dólares que queda en Asia y ese lucro podría quedar dos tercios en Argentina, un tercio en Paraguay, si podíamos justamente fabricar algunas de esas cosas que se traen en Argentina. Habría un ahorro significativo de divisas y un aumento justamente del lucro empresarial entre ambos países. Eh, realmente vemos que es una oportunidad muy importante. 11 mil millones de dólares importa a Argentina desde Asia. Y realmente ahora hay todo un proceso de nearshoring donde empresas eh, europeas, americanas, incluso latinoamericanas que tienen inversiones en Asia deciden traerlas más cerca a sus mercados una cuestión de protección de la cadena de valores, resiliencia y para poder tener justamente un, este tipo de ventajas. Eh, en donde eh, analizamos estos sectores que hay mayor potencial, vemos justamente un, un potencial muy grande, lo que es importaciones de autopartes, eh, compuestos orgánicos e inorgánicos, fertilizantes, transformadores eléctricos, insecticidas, eh, cables y conductores eléctricos, abonos, motocicletas, calzados también, calzados en diferentes partes. Y bueno, una vez que ustedes vengan acá y quieran aprovechar estas oportunidades, realmente el, el, los servicios de red y todo el Ministerio de Industria y Comercio están disponibles. Tenemos disponible también lo que a veces poco se conoce, que es el SUACE, Sistema Único de Apertura y Cierre de Empresas, donde están todos los diferentes entes que tienen. están eh, involucrados en la apertura nada, de una empresa acá: el Ministerio de Interior, con los trámites de migraciones, el Ministerio de Hacienda, los trámites tributarios, el Poder Judicial, registros públicos el Instituto de Previsión Social para poder registrar funcionarios, Ministerio de Trabajo, Viceministro de MIPIMES. Obviamente para algunos exportadores esto no va a ser necesario todavía. Con un agente de distribución o representante ya pueden lograrlo, pero eventualmente capaz para poder aumentar su margen de ganancia y poder realmente recibir algunos pagos en dólares o en euros, van a querer justamente tener una empresa eh, representante eh, para poder justamente ya repatriar más divisas a la, a la Argentina. Y bueno. Eh, Qué servicio ofrece Rediex en, este, en, este, en estos casos y creo que estoy viendo el tiempo, así que voy a, eh, a, a profundizar un poco más en esta parte. Por supuesto atracción de inversiones, apoyo a las exportaciones, muchas de ellas también son empresas argentinas que exportan desde Paraguay, inteligencia competitiva, eh, mucho trabajo que hacemos con Nelson que hacemos acá también presenta, está en estas presentaciones, marca país, agregorías comercial. Quiero mencionar que tenemos un agregado comercial de Rediex que está en la embajada de Paraguay en Buenos Aires. Eh, él también está a disposición de ustedes para cualquier consulta. Eh, dentro de la Dirección de Atracción de Inversiones ofrecemos la asesoría del gobierno al sector privado, presentación de ventajas, nexo entre empresas interesadas en invertir, agendas comerciales. Entonces, eh, si cualquiera de ustedes está interesado en explorar el mercado paraguayo, también quieren explorar potenciales socios, eh, por favor contáctenos. También podemos tener una buena relación con la Cámara de Comercio Paraguay-Argentina. También tenemos una, un directorio de servicios para los proveedores, donde hay una lista de profesionales, abogados. Eh, quiero que sientan que están, que están bien cuidados, bien seguidos, eh, que nosotros estamos acá para apoyarles. También tenemos un servicio interesante de aftercare. Una vez que ustedes ya han hecho algún tipo de, de inversión o colocación acá en el mercado paraguayo, hay un servicio de seguimiento, justamente. Y también tenemos un fluido de relación con las agencias y entes del gobierno argentino, en caso de justamente si hay una cuestión que necesitan poder eh, eh, a, a solucionar. Así que también, sin más ni terminar, tenemos la Dirección de Inteligencia Competitiva que ofrece servicios de atención al exportador, que analiza productos de mercado de exportación, provee estadísticas, directorio de empresas importadoras internacionales y nacionales. Y bueno, para ir terminando, quiero dejar nuestra información de contacto. Agradecer nuevamente por la invitación de Claves y de InvestBA y mencionar que siempre estamos dispuestos, atentos para cualquier consulta que tengan. Eh, a mi colega que está escuchando esta presentación va a estar compartiendo con ustedes nuestra guía de inversiones también en Paraguay en nuestras presentaciones país y copias a otros materiales que lo podrían ser de interés así que creo que estoy bien de tiempo Miriam dejé un tiempito no de qué interesante la verdad que este también fue un viaje bastante bastante veloz eh, dejamos esta slide para que vayan tomando nota de todas maneras vamos a compartir los contactos eh, tal como les dije, por una cuestión de orden y de no comprometer más el horario de todas las personas, después por ahí nos quedamos más tiempo, pero el que quiere y el que puede, acá lo interesante es que cumplamos con el, con el cronograma y por eso vamos a hacer todas las preguntas, tanto para Nelson como para Federico, como para, para ahora que viene Hernán. Este, hacia el final así eh, podemos avanzar, y luego si sí, aquellos que estén interesados en hacer alguna consulta puntual lo pueden retomar. Eh, fue el, el, el mix que mejor nos resultó en todas las actividades, por eso lo repetimos. Eh, la verdad que es muy interesante, eh, sepan que RIES es como el par eh, de, de, de INVES en Paraguay, nosotros también trabajamos en contacto con ellos, como con, también con todas las otras este, agencias, tanto de las provincias como la nacional, que después hacia el final les voy a ir contando un poquito cómo los acompañamos desde acá y cómo podemos articular en algunos programas que creo que le pueden llegar a ser de interés, eh, pero como no quiero robar el tiempo justamente a nuestro invitado, te agradezco enormemente Federico, y vamos sí, ahora a conocer a Hernán Sendra, que gentilmente que gentilmente nos ha, eh, 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 nos, no, sí, nos ha eh, dado el ok para contar un poquito la experiencia que tuvo él en este, en este camino. Este, desde el punto de vista de una empresa, de un emprendedor que empezó a ver alguna oportunidad y que justamente queremos desentrañar eso, tenemos algunas preguntas de eje, pero por lo menos como para ir arrancando y para ponernos en tema, Hernán, te voy a pedir que te presentes y que nos cuentes. ¿Qué haces y a qué se dedica CITE? Hola, ¿cómo les va a todos? Bueno, acá el que mueve la mano soy yo para el que tiene todas las pantallas abiertas. <laughs> Buenos días a todos. Bueno, eh, gracias Nelson, gracias a la gente de Ridex. Anduvieron veloces y rápidos. Bueno, va a llegar el momento donde van a andar un poquito en tractor, lento e incómodo. Eh, escuché atentamente la presentación de las personas que, nos, que me precedieron, eh, realmente la información muy 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 interesante. Eh, como emprendedor eh, nosotros bueno he tenido la misión de exportar servicios, software para arquitectura y construcción, un nicho muy 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 específico con un mercado muy pequeñito, es un mercado de nicho eh, y básicamente lo que les quiero contar es mi experiencia, eh, porque uno ve números, datos, información, agencias gubernamentales, lo ve como un sueño todo esto. Y en realidad eh, los organismos están, las empresas están, pero como emprendedor yo siempre esto lo sentí ajeno a mí. Eh, es como que algo que lo sentía inaccesible. Quizá esta posibilidad eh, de, de, de acercarnos hoy con la tecnología no era la misma posibilidad que yo tuve en el año 2006 cuando arrancamos con el sueño de poder exportar donde todo estaba bastante más complicado. Voy a hacer un breve resumen eh, y yo lo que quiero tratar en esta charla es bajar este nivel que tiene de, 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 de estadísticas, de datos certeros. Nelson es un genio en lo que hace, él vende información y ayuda con datos a todas esas empresas que necesiten, que estén armadas y necesiten eh, información fidedigna. Bueno, Nelson es la persona adecuada para poder proveerles a aquellos que han dado ese paso y que ya están instalados. Pero en esta charla me van a disculpar todos ustedes los que sí ya están armados y tienen un capital económico y una empresa bien armada. Y te quiero hablar a vos, emprendedor, que estás como los indios, desnudo y a los tiros en el medio de la selva y no sabes qué hacer. Y vemos hoy en Argentina que... Eh, tenemos una diferencia cambiaria, es lo primero que se nos viene a la cabeza. Yo quiero los dólares porque después los vendo en el mercado negro. A ver, tranquilito. Esto es una situación temporal y puede cambiar. Y va a cambiar. Si querés exportar y querés dedicarte a otros mercados, como lo hemos hecho nosotros, particularmente yo eh, me dediqué a abrir los mercados de Latinoamérica, Uruguay, Paraguay, Chile, Bolivia, México. Bueno, y en muchos de estos países, como en Paraguay, hemos quedado con oficinas, en otros no, Venezuela no, Ecuador hemos dado un paso para atrás, situaciones económicas, no pudimos dar con por nuestros, por nuestros socios. Pero ante todo, lo que primero tenés que pensar es que esto es un camino de ida, esto no es para jugar. Es decir, si vos te vas a dedicar o querés llevar tu empresa transnacionalmente, grande o pequeña, acá no estamos hablando de que tenés que tener mucho dinero. Nosotros empezamos, y ahora te voy a contar cómo, muy fácil y con muy poco dinero. Me parece que es lo que a mí más me interesa. ¿Cómo hiciste? Entonces, lo primero que tenés que pensar es en el mercado. Tenés que ir a entender el mercado. El mercado no te tiene que entender a vos. ¿ok? Eh, vos tenés tu propuesta, tenés que ir a averiguar. Primero, tomate un avión, te bajas en el aeropuerto Silvio Petirossi, te alquilas un hotel, caminá. Reunite con tus clientes, escúchalos, habla, evalúa tus reales posibilidades de negocio, busca gente, contactos como he hecho yo y ahora les voy a contar cómo empezó todo este juego. Una vez que vos tengas esas ganas, pero primero anda a conocer. Yo sé que en internet, en YouTube, eh, te dan información. No, 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 no. A ver. Levantamos el culito del asiento, tomamos un avión, nos sacamos nuestros pasajes y empezamos a conocer el mercado. Vamos, obviamente, con datos, con información, con contactos previamente armados, tanteemos la realidad, no nos comamos el cuentito. Sé que quizá alguno de ustedes hace cinturones, otro hace carteras, otro puede estar haciendo algún producto para la construcción, algún implemento para medicina. Grande y pequeño, todos tenemos las mismas inquietudes. Siempre no sabemos qué nos vamos a encontrar. Entonces, primer paso: si lo querés dar y es una decisión y estás convencido, viaja. Saca tus propias conclusiones y después empezá a reunirte con la gente. No hagamos el paso inverso. Todos vamos, nos queremos rodear, molestamos a todo el mundo y después. Queda en un sueño. El 80% o el 90% de los proyectos queda en esa etapa. No seas uno de esos. Si querés soñar, soñá, pero empezá a poner voz Sacá tu pasaje, anda a investigar el mercado. Ahí voy a hacerte se... una, una, sí. una, una, una consulta antes de que sí. te vayas de tema. Esa decisión. De tu lado, ¿nació de querer soñar, de hacer, o por otra cuestión que uno es un poco porque... lo que, Es un poco lo que, lo que hablaban antes. Eh, nosotros como empresa extranjera nunca habíamos, eh, como empresa argentina, nunca habíamos eh, intentado, surgió la posibilidad a través de unos llamados telefónicos, eh, y en realidad se transforma como en un sueño que hay que mantener en el largo del tiempo. Eh, no es ir hoy porque me conviene, mañana la diferencia de cambio no me conviene, el argentino es muy de pensar así, vos tenés que sacar tus cuentas como si todo estuviera normal, está bien, tenemos desfasajes, lo ajustamos en el momento que lo tenemos que ajustar, no nos podemos quedar sin margen comercial y también tenés que pensar que vas a un país que no es que te vas a encontrar con la nada misma. Es decir, tienen todo lo mismo que tenemos nosotros, tienen acceso mucho más fácil a las importaciones de Asia que lo que tenemos nosotros en temas impositivos, aduaneros, tienen mucha más flexibilidad que Argentina. Ojo, no quieras hacerte el iluminado y comprarle a los chinitos y venderle a los paraguayos. No, eso lo hacen ellos. Andá con algo superador, andá con una propuesta de valor evalúa la propuesta de valor. Fíjate si tu cliente está dispuesto a aceptar esa propuesta de valor y qué te va a pagar. Te van a pagar lo que no tienen, hermano. No te van a pagar otra cosa. No son tontos. Estos son negocios. No vamos a venderles espejitos de colores. Ellos tienen una economía mucho más estable que la nuestra durante muchos años. Ahí estaba viendo el PowerPoint. Estaban 6200. Mira. Al revés que en Argentina ahora está 5.700 el, el, el cambio. Es decir, eh, bajó el dólar en Paraguay, había subido un poquito, volvió a retrotraerse, Desde, desde el año 2008 está 4.500, 4.800, 4.900, 5.000. Eso es todo claro. el lío que tienen. Estamos pensando como argentinos, tenemos esa capacidad de adaptarnos y nos vamos a adaptar súper fácil. Ahora, tranquilos porque no comen vidrio. ¿Mm? Entonces, Vamos por parte. <laughs> si tenés una propuesta de valor que vos crees que es una propuesta de valor, a través de Internet vas a poder validar algunos datos. Una vez que valides esos datos, si realmente estás interesado, viaja. Pero viaja. Viaja solo. Andá y empezá a vivir tu experiencia, la que nadie te va a poder contar y la que vas a vivir como el primer paso de algo. Si realmente es lo que vos esperabas, avanzá avanzar decididamente. Y es acá donde viene la primera gran, perdón, se puede decir una palabrita, la primera gran cagada que nos encontramos todos, que es cómo. El primero, lo primero que vas a tener que decidir es si vas a vender en Paraguay o para Paraguay. Es decir, si te vas a instalar en Paraguay haciendo una inversión donde te vas a contactar con la gente de Redix porque tenés un dinero. Hablemos de un dinero, no de 3.000 o 4.000 dólares. Estamos amigos, ¿no? Por favor. Hablemos de un dinero, te juntás con la gente para que te den una mano y que te guíen en los pasos iniciales. No te van a hacer todos los trámites. Y en Paraguay, eso sí, es mucho más tedioso que en Argentina. Hay mucho más traba, mucho como era antes acá. Acá está un poquito más suave. Entonces, anda con paciencia. Anda con paciencia y empezá a hacer Primeros pasos. Y si vas a vender para Paraguay, también vas a viajar porque tenés que conocer tu cliente. Pero en cualquiera de las dos opciones te vas a encontrar con el primer gran problema que me encontré yo como emprendedor. Y creo que es la base de todo esto. He tomado el avión, he ido, me he juntado con mis clientes. Ok, quiero un software, necesito esto, necesito aquello, necesito el otro. ¿Cómo te lo puedo pagar? Oh, rayos. ¿Y ahora cómo te cobro? Estamos hablando hace 15 años, tarjeta de crédito era muy baja la, 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 ¿cómo se llama? el uso de tarjeta de crédito. Lo primero que me ofrecían era un cheque que yo no sabía ni de qué color eran, eh, y no sabía qué hacer. Es decir, entonces me encontré con ese problema. Eh, si querés hacer una exportación, porque yo sé que como PyME, muchos de los que están acá, ¿cuántos hay? ¿200, 100? ¿Cuántos hay? Bastante, ¿no? Bueno, muchos de los que están acá son micronegocios. Cuando vas con un micronegocio de 100, 200 dólares, vos no podés ir a hacer todos esos papeles, registrate por 200 dólares. Entonces vas a querer algo simple, poder cobrar y poder entregarle el producto. Con el tema de logística, está bastante acelerado, tenés transportadoras. Busca transportes logísticos de Paraguay Argentina, Nuestra Señora de Asunción, Transnord. Bueno, hay un montón de empresas que te dan el servicio desde Buenos Aires hacia Asunción. Y en Asunción también tenés operadores logísticos que te pueden hacer eh, la entrega a domicilio o la última milla, que el último cuarto de milla está todavía por explorarse. Hay una posibilidad muy grande en lo que es distribución últimamente, en distribución, el último cuarto de milla que no se está explotando. Y eso se podría llegar a arreglar. Entrar a la mercadería de Paraguay es muy fácil cuando es poquito, cuando no es mucho habrá que hacer sus trámites correspondientes en alimentos, en medicinas y demás, pero ahí no sería todo el problema. El problema viene donde vos le tenés que cobrar a tu cliente y no sabes cómo miércoles cobrarle. Y ahí viene el gran problema que a la gente de Redix, porque acá hay muchísimos como nosotros, como yo, que... Quieren ir y yo lo pude hacer en otro momento, yo no sé si ahora lo puedo hacer. Me fui a un banco y lo primero que me pidieron fue mi residencia. Entonces acá le pregunto a la gente de Paraguay, o te pregunto a vos que estás ahí escuchándome, ay, a ver, ¿qué me va a decir este tonto? ¿Vos estarías dispuesto a ir a hacer una residencia? Y yo estoy seguramente que decís no. Certificado de Interpol, eh, papeles, bueno, todo un tramiterío y papel de residencia con una dirección en Paraguay. Y ahí viene la primera traba. Mi propuesta a la gente de Reddit, si la toma, no sé si la van a tomar o no, es tratar de, como hacen en otros países, validar un monto máximo de dinero, una, un número temporal que dure tres meses para que la persona pueda probar, eh, es como una degustación del mercado. Por un monto máximo acotado, que se puede llegar a hablar con los bancos, hoy sí se puede hablar y decir, mira, tenés 3.000 dólares en tres meses, cuando llegás a este tope tenés que hacer estos papeles. Pero arrancamos de una manera muy fácil, eso se puede hacer y me parece que sería una excelente propuesta para avanzar. Creo, Ahora, que, ahí, eh, creo que ahí, perdón que te interrumpa, creo sí. que ahí, si querés, Federico, con, conversar, algo de esto hay <laughs> ya en proceso. La realidad es que. Cuando vos identificás esto, que pues justamente por eso nos interesaba tu postura, eh, no todo es color del rosa, ni todo se hace así nomás, siempre decimos que detectar dónde están los inconvenientes, que uno sepa que ya ahí va a tener algo donde va a tener que hacer una, un doble clic, donde va a tener que tener determinada atención, permite poder anticiparse. ¿sí? Entonces, de primera mano, en, en alguna instancia, ya desde el equipo de Redix pueden empezar a, a estudiar, ven, cuál es el mejor mix para que esa operación se pueda cobrar sin inconvenientes. Este, digo, eh, es que es Paraguay... así, justamente es, es el gran problema, el primer gran problema. Ahora voy a contar dos o tres cositas más, eh, me avisan con el tiempo porque hay mucho sí, sí. para hablar, quiero hacer un, un resumen. Eh, bueno, me presenté en el banco, fui, hola, ¿cómo te vas, socio bernard Pasaporte. Eh, obviamente no te quieren abrir nada, que no, que no, que no, que no. que no. Pasaporte, logré hace muchos años poder abrir mi cuenta personal, que me duró un par de añitos, nada más. Eh, ahora necesito tus aportes, tú tu esto, tú aquello, tú lo otro, me parece bien. Decisión, porque me aterró el tema de Interpol, ciudadanía, pucha sociedad en Paraguay, imagínate acá, es un lío terrible tener una SRL, armártela ah, ah, en otro país donde no conoces la legislación. Es decir, eso es lo que a los emprendedores nos saca las ganas de soñar. Entonces no te dejes apabullar por eso. Yo lo que te propongo es que trates de resolver ese problema. ¿Cómo lo resolví? Yo busqué una persona en su momento que tenía una empresa armada y nos ofreció el servicio de facturación. Lo que pasa es que, claro, acá tenés que empezar con las relaciones personales. Pero ¿y vos quién sos? No me vas a facturar armas, droga? Bueno, de, de ambos lados hay problemas. Me vas a cobrar un cheque, lo vas a depositar en tu cuenta y mirá si este se va el viernes y me gastó la plata. Que me ha pasado en otros países de confiar y que me hayan cagado. Entonces, eso es una relación que va a ser personal. Gente que está dispuesta a hacer negocios, sí, se arregla un porcentaje se explica qué se va a hacer y bueno, vayan poco a poquito, cuando sos emprendedor, te van facturando, vas cobrando y después, bueno, ya no viene a hablarlo acá en este marco, qué hacemos y cómo tenemos la plata, después le puedo dar mil ideas creativas, después lo, dejamos, lo dejo a su criterio. Hay un problemita muy grande, muy grande, que también es otro gran problema, gran, gran, gran problema hoy en Paraguay, las comunicaciones. Imagínate, hace 12 años, nosotros hemos empezado a trabajar acá con líneas IP, con Iplam, cliente número 7 de Iplam. Fuimos a Paraguay a hablar con Copaco para que nos dé una línea IP y me dijeron, no te damos. ¿Por qué? Porque no te damos, porque acá tenemos línea de tierra. Y Pero yo necesito una línea IP para hacer una central de Latinoamérica. No. Bueno, dame internet me dieron internet, le quiero abrir los puertos me bloquean los puertos, no puedo salir con telefonía, con telefonía mía, de Paraguay por cuestiones, y esto mi amigo de Reyes no se lo tome a mal es un gran monopolio eh, copaco eh, todo lo que te puedan trabar te lo van a trabar, todo, absolutamente todo tienen todas las mejores intenciones de complicarte la vida, no te compliques, yo te doy la solución si necesitas un número para que la gente de Paraguay te llame, normalmente lo que haces es buscar un DID, D de dedo y D. De. Si vos ponés esa palabra en internet, DID llamadas internacionales. En Argentina, por ejemplo, hay un montón de empresas. Yo trabajo con Telehispanic Service. Ellos te dan un número local, por ejemplo, de Lima, de Santiago, de Antofagasta, de Colombia, de, bueno, de Colombia, puede ser de, de Bogotá, de Cali, de Ciudad de México, de Guadalajara. ¿Le pedís de Paraguay? No hay. No hay. Pero, pero, uno puede parar el mar un poquito, pero no puede no dejar pasar el agua. Ahora en Paraguay, cuando pedís una línea, te dan un aparatito pequeñito con un chip y esa es tu línea de teléfono. Esa línea de teléfono, que es una línea IP de Paraguay que no tiene salida internacional, la conectamos a Internet y a través de un aparatito que se llama ATA, ¿m? ATA lo derivamos a la central de Buenos Aires. No lo quiso hacer Copaco. La ingeniería creativa de poder recibir un llamado de un cliente paraguayo a un número de Paraguay está solucionado. Amigo, si estás en Paraguay, tenés que tener un número de Paraguay. No lo podés hacer llamar a Argentina. Tema número uno. Acerquémonos no al cliente. Eh, no hay chance. Es decir, es esa para tener un número de Paraguay. Después por WhatsApp y demás te pueden contactar. Eso siempre se pudo hacer, por lo menos desde que está WhatsApp o Telegram. Pero cuando te armas una tarjeta de tener una dirección, que esto hoy también puede estar dado por estas oficinas virtuales como WeWork y demás, que hay bastante propuesta en Paraguay, por lo menos se empezó a ver, ellos te prestan la oficina. Le pagas un alquiler, te dan un sector para trabajar, te dan dirección fiscal, te reciben las cartas y te pueden recibir los llamados, pero vos quizá querés recibir el llamado directo, sin filtro. Y ahí vas a tener que hacer esta pequeña trampita, te va a ayudar, es rápido, tips y demás, después los pasamos por privado, acá se pueden contactar con la gente y realmente lo que te quiero yo es ayudar a saltar esos dos, tres primeros problemas que te pasan siempre y te quedas en el Muy camino. Igual, Hernán, eh, te escucho eh, súper apasionado. Me encanta que, que cuentes. Eh, también, obviamente, a Federico, que, que, que conoce mucho de esto. Eh, creo que estamos avanzando sobre un mercado que está creciendo, que está tomando. Me siento como. Bueno, yo tengo 46, creo. Sí, 46. Eh, me acuerdo de hacer agenda con las páginas amarillas, ¿sí? Eh, porque no teníamos, eh, no teníamos eh, acceso a la información. Creo que hay una incorporación de muchas cosas a la vez. Fede, estás este, obviamente de, libre de poder eh, hablar cuando gustes, pero lo que quiero decir con esto es que me encanta que puedas dar estas soluciones. Son cosas que pasan y que veo que pasan en cualquier mercado, porque también me pongo desde el punto de vista de alguien, porque hacemos eso también, de una empresa internacional que quiere hacer algo acá y que lo mandan con el papelito, con el otro papelito, con el otro papelito. Digo, me encanta que puedas dar estos tips para aquellos que puedan tomar de alguna manera la, 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 la experiencia que has tenido vos y ver que todo es sorteable, digo, que todo lo tenemos que resolver dependiendo de eh, el grado de conocimiento que tengas de estas cuestiones. Eh, tu aporte es súper valioso en, eh, en esta actividad porque eh, hay una oportunidad, eh, sí, buenísimo. Por ahí, en muchos de los casos y todo lo que veo, estoy entendiendo un poco más del por qué este, normalmente se hacen alianzas estratégicas con... Con estudios corresponsales, con empresas corresponsales, no solo por la cuestión de la facturación, sino por una cuestión de un montón de otras cosas, de poder atender una demanda. Es un fundamental poco más sólida, tener ¿no? el contacto, eh, pero también a veces eh, hay empresas o pequeños emprendedores que por el tamaño no les da el piné. Eh, lo, lo tengo súper claro. Acá le estoy hablando a ese pequeño emprendedor que somos o son la mayoría, creo, en donde tienen un dinero para ir a probar. Y me parece por parte, si yo me pongo en el lugar de, de, de la gente de Paraguay, obviamente que me interesa. Está que está Fede venga. para hablar, ¿eh? Fede, estás libre y, para eh, hablar, por favor. Está tomando muchos apuntes. Bueno, eh, muchísimas gracias. La, muchísimas gracias, en serio, o sea, yo no soy el típico funcionario que dice, ah, están criticando, el de inversión. Eh. Es que de no la crítica se irga. crece. Pero, pero necesitamos eso, yo escucho todos los días, en caso de Aftercare, y nosotros valoramos, te agradezco por el feedback a mí así como yo llamo a una telefónica le digo, me tienen que pagar a mí por la consultoría gratis que le estoy dando, de la información del insight que me provees. O sea, claro, hay caso y caso, casos y casos, ¿verdad? Yo quiero eh, puntualizar algunos de los temas, eh, comenzar a dar una explicación de que nos damos la bienvenida a todos los inversores extranjeros de todos los países. De igual manera nuestra Ley de Inversiones de 1991 da la libre bienvenida y recepción a todos los inversores. O sea, ¿Qué quiero decir? Que nosotros no tenemos trabas de inversión en el país o trabajar con el país donde dicen que solo ciertos países pueden invertir con ciertos montos o ciertos tipos de inversión. En Paraguay, si quieres conseguir la constancia de inversionista para tener tu residencia, puedes ir al Suace, algo que poca gente sabe. Vos presentás un plan de negocios por 70 mil dólares, que puede parecer mucho para un muy pequeño emprendedor, pero para un empresario mediano y grande no es tanto, comparado con otros países donde tenés que pedir más de un millón, un millón y medio de dólares para invertir. Entonces es relativamente fácil poder sacar la residencia por la residencia express, que es por el SUACE. Ahora, eh, Hernán, me hubiera encantado conocerte eh, eh, allá en el 2006, con, pero no, no te teníamos mapeado. Ahora te tenemos mapeado con mucho gusto. Vamos a solucionar cualquier problema inconveniente que tengas. Eh, es cierto, o sea, yo, yo quiero explicarte... <laughs> Que, que en general también, y también mirando en la perspectiva mencionada, el emprendedor argentino que quiere venir a, a Paraguay, hay emprendedores paraguayos que quieren conocer a ese emprendedor argentino. Están aquí mismo también escuchando esta charla. Le podemos presentar. También estoy hablando con Venture Capitalists acá en Paraguay que tienen fondos para fondear esas inversiones. Tenemos programas con MITIC, el Ministerio de Tecnología, e Informaciones y Comunicaciones, que también tiene un, una agenda de promoción de inversiones TIC y de software. Entonces, no se desesperen. O sea, hay contrapartes ansiosas paraguayas interesadas en trabajar con ustedes. Y estas barreras de entrada al mercado percibidas son mucho menores comparadas a lo que podrían en, en otros países. Y no se olviden, la pandemia en el momento ha aprovechado oportunidades. Rockefeller ha construido su imperio durante la Gran Depresión. Y cualquier inversión que valga la pena va a tener un periodo de adaptación. Y estas barreras son, o sea, son barreras percibidas. O inconvenientes son, sol son solucionables. Y les, cu les cuento qué estamos haciendo de nuestra parte para solucionarlo, eh, estimados. Nosotros estamos llevando a cabo un grupo interinstitucional hablando con el Banco Central, con la CEPRALAD, con la Asociación de Bancos, buscando soluciones para destrabar este tema de la apertura de cuentas bancarias y transferencias internacionales. Pero no se olviden, el tema de transferencias internacionales es de ambas partes. También hay podrían haber restricciones del país de donde se envía el dinero. Eh, que no es Paraguay, básicamente, Entonces, nosotros no tenemos restricciones al envío de dinero. Entonces, eh, con este grupo interinstitucional estamos analizando lo que serían los la, potencialmente las cuentas precarias, que serían justamente en, en el campo de Hernando, lo que diría, ¿verdad? Todavía no está reglamentado, todavía no está eh, propuesto formalmente, pero es un análisis que estamos viendo justamente. Pero como en todos los países estamos bajo el examen de la Gafilat, la Gafilat es este el organismo internacional de revisión de la lucha del lavado de dinero. Entonces, Paraguay va a hacer un examen ahora en la GafiLat y estamos poniendo la casa en orden. Y bueno, cuando se pone la casa en orden, alguna vez algunos sistemas o procesos se vuelven más rígidos, más formales. Somos un país muy serio. Pero una vez que presentás todos los papeles, mostrar el origen de dinero, no hay ningún inconveniente para desembarcar, no hay ningún inconveniente para abrir una cuenta bancaria. Usted puede incluso poner una cuenta bancaria en el Banco de la Nación Argentina, hay una sucursal acá también. El Banco Itaú también tiene sucursales acá, otros bancos internacionales, sin mencionar nombres. Eh, entonces eso facilitaría realmente la, la apertura. Ya creo que también en el 2006 era otra coyuntura. Ahora ya hay una mayor internacionalización de otros bancos paraguayos. En el tema de las comunicaciones, eh, sí, hemos escuchado eso. Es de facto un monopolio, por supuesto, en, en tu rubro en particular, justamente si hay ciertas cuestiones eh, de lo que son las llamadas internacionales. Pero ahora sí, eso se ha facilitado con el WhatsApp, con el Telegram, las telecomunicaciones. Las telefónicas paraguayas son una de las más modernas. Telefónicas privadas, celulares un mercado muy competitivo mucha inversión extranjera directa en el mismo entonces es muy fácil justamente comunicarse allí el prefijo 595981 es reconocido del prefijo del celular verdad entonces eso va solucionando y bueno y el tema de la representación agencia siempre es importante asesorarse bien nosotros en directo tenemos una guía, una guía una guía de servicios para el inversionista donde podrá encontrar contactos de los mejores abogados, contadores, escribanos. Y yo le digo esto a todos los que están interesados en invertir en Paraguay, exportar en Paraguay, hacer negocio con Paraguay. Siempre elijan unos buenos profesionales, ¿verdad? Lo barato sale caro, pero es importante mencionar que de repente hay buenos profesionales que no salen tan caros. Y de repente uno puede ir comparando y haciendo esa dividida diligencia. Uno tiene que comparar profesionales y siempre buscar que sean independientes, que tu abogado vos lo hayas elegido de una comparación independiente. Tu escribano también y tu contador también. Y no caer en el tema de, la, de, las, de las referencias directamente. Porque es muy cómodo y fácil decir, ah, fulanito confía en menganito, bueno, vamos a ver paso por paso. Pero cuando uno hace ese, ese paso, ¿verdad? siempre tiene una opinión independiente y también tiene entre ellos diferentes puntos de vista y te van a ayudar. Y ellos conocen cómo desembarcar en el mercado. Cualquiera de ustedes que están buscando tener un representante o firmar un contrato de agencia o representación, es importante que conozcan nuestra ley de distribución, nuestra ley de representante. Le, los representantes profesionales le pueden ayudar en ese desembarco, pero realmente es muy fácil hacer negocios acá. Por supuesto, admito que hay cosas que pueden mejorar y estamos trabajando para mejorarlas. Y por bueno, nada, muchísimo, muchísimas gracias por comentarlo y realmente por nuestra perspectiva. Pero no es el video, como, como nota que, de todo, ¿eh? Como nota, Uy, claro, y ya está, está nota, grabado también. Bueno, está, también. está grabado. Claro, claro. Y vamos a revisar, vamos, vamos a notar, vamos a decir feedback. mirá acá, el, el, este, es un punto Quiero de vista. Que, creo que tenemos preguntas también que podemos contestar. Por eso. Realmente. Realmente. Que soy, que soy es. rígida con el tiempo para no perder, para, para no. Por supuesto. Pero estamos muy abiertos. No, colegas, exacto. O sea, pero vamos a hacer una cosa que me si parece. Sí, sí, sí. Es, les agradezco los dos. Pero hay dos cositas. Primero, uh -huh. hay algo que me interesa mucho, Hernán, que nos cuentes que es algo que nos preguntan siempre, que sé que por ahí. Eh, las personas que están escuchando les interesa que es que nos digas cómo te fue cómo fue esa primera reunión cómo rompiste el hielo con un potencial cliente cómo digo cuando es otra persona de otro bueno, lugar bueno a ver el primer contacto, creo que es interesante eso el primer contacto lógicamente bueno siempre fue telefónico fueron varios telefonazos idas y vueltas eh, bueno se concretó una reunión personal no había nada ningún tipo de tecnología eh, y realmente eh, una reunión más, es decir, no, 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 nada que nos haya eh, sorprendido, aunque eh, en el tiempo era diferente el, el tema de los viajes. Eh, acá eh, el, el análisis es bueno, eh, el análisis en largo tiempo es bueno. Eh, realmente les digo, no se piensen eh, que van a entrar en un mercado hipercompetitivo, no, 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 van a entrar en un mercado pequeño, acotado con mucho potencial, ha sufrido una transformación muy grande en estos últimos 15 años Paraguay, realmente han invertido muchos argentinos. Acá hay otro tema que después da para otra charla, cuando quieran, de por qué queda la plata de los argentinos en Paraguay, y eso sí les dio un impulso muy grande, todos se ríen porque saben de qué me refiero, entonces todo ese dinero excedente se ha invertido en Paraguay y eso obviamente ha generado un... Um, una inversión en infraestructura, en bienes raíces y demás importantes que aporta obviamente al crecimiento del país. Y realmente ha cambiado. Es decir, vamos ahí por las Carmelitas, por, hay a, eh, lugares que eran que no había nada, ahora realmente es, están muy bien, eh, nada que envidiar a ningún shopping centro comercial de Argentina, pero convengamos que por sus por sus características, como dijo Nelson en su momento, está todo muy acotado como en Buenos Aires a Asunción, ¿no? Es decir, si bien Ciudad del Este y otros lugares tienen sus, sus, sus movidas, Asunción es Buenos Aires de Paraguay, obviamente, eh, y como pasa en Argentina y en Buenos Aires, lugares determinados donde se cocina la comida y hay que estar ahí. Eh, nosotros estamos en el, en el sector del software de la ingeniería. Eh, yo puedo decir que eh, ha crecido tanto la construcción, nosotros estamos atados, proveemos un software para los ingenieros civiles, vamos como de la mano de la construcción y eso, la verdad, que nos ha ayudado. Estable, parejo y bueno, siempre eh, eh, constante, ¿no, Nelson? No se escucha, Nelson. ¿Estás muteado, Nelson? Ahora sí. Quería agregar algo porque siento que me quedé como Heidi eh, eh, y, y quería hacer una, una reflexión porque creo, a ver, que, que el planteo de la información, nosotros no, no planteamos la información por, por una cuestión decorativa, sino por un tema de eficiencia en el proceso. Lo que nosotros vemos muchas veces es que hay muchas personas, nosotros sacamos una comunicación, ¿quién quiere exportar a Paraguay? Y nos llovieron. Eh, pedidos de personas que quieren exportar a Paraguay. Eh, en una gran mayoría, eh, el planteo es, queremos hacer algo win-win, donde ganemos todo, en realidad te pago si yo vendo, pero no estoy dispuesto ni a tomarme un avión, porque el avión sale eh, 300 dólares y no estoy dispuesto a pagar una, un avión. Entonces, yo creo que el primer punto hay que ser también sincero y decir, si queremos exportar a Paraguay como queremos exportar a cualquier lado, algo hay que invertir, muchachos. Obviamente. ¿sí? Bueno, sí, Estamos pero, hablando vos, de exportar y me escuchan decirlo siempre: es una inversión a mediano a bueno, largo plazo, pero, pero, de recurso, pero, de tiempo, y no todo mi, el mundo lo entiende así. Pero, mi querido Hernán, no todo el mundo lo entiende de esa forma, sino hay, hay personas que quieren tener resultados sin haber invertido absolutamente bueno, nada. Bueno, en este momento aprovechamos y le decimos: vos que me estás escuchando y no estás dispuesto a gastarte 300 dólares en un avión o invertir en un viaje 800 dólares, apaga el Zoom y anda a ver, utilísima. Claro, por eso, pero digo, a veces yo te diría que consiguiendo información de algunos contactos y con alguien que te pueda hacer las reuniones, ni siquiera te gastás el avión, ni siquiera te gastás en el hotel, porque es como que hoy en Buenos Aires alguien me diga que para vender más tiene que contratar más vendedores. Y digo, evidentemente, para mí estamos totalmente... Frías. Lo que pasa es con... que hay un proceso inicial que es el armado de la empresa, la consolidación. No, no, pero eh, eh, hay mucho tiempo que invertir pero estoy en relaciones. Acuerdo. Estoy de acuerdo que hay que invertir tiempo, pero, es gente no, eso. Me, pero hay tiempo, hay recursos y hay que encontrar el camino más eficiente para hacerlo. Entonces, mi, mi planteo original, para que no suene a algo ingenuo, es decir, bueno, busquen información porque si no es, es ingenuo, es decir, analicemos el proceso para hacerlo lo más eficientemente posible, asumiendo que algo hay que invertir, porque digamos, si no... Hay que invertir, muchachos, sí, emprendedor. Ya sabes que tenés que invertir. Es decir, bueno, me el conocimiento eso... y a los chicos de Paraguay que quieren venir a Argentina también van a tener que invertir. Absolutamente. Porque acá todos quieren ganar. Pero por eso digo, eh, es así, quizás hay algunas cosas que estén disponibles en entes oficiales, pero después, por ejemplo, si hay personas que. Eh, pueden haber viajado, conocer, etcétera, pero para que se le haga la gestión comercial de abrirle las puertas, las reuniones, sentarlo con una contraparte, etcétera, alguien tiene que poner algo de tiempo y ese tiempo tiene algún tipo de costo de inversión. Entonces, yo lo que simplemente quería hacer esta reflexión sí. para, para que no sonara que, que la inversión es un dato de color, la información es un dato de color, sino que la información para mí es una forma de optimizar el proceso comercial, ganar, reducir los tiempos y ser más efectivo en cuanto. Tanto cómo me siento con las personas que necesito sentarme en la contraparte y empezar a resolver todos los problemas que decía Hernán, que me parece que son un poco la claro, realidad bueno. que pasa. Nada, in... nada es automático, nada es absolutamente automático, sino que tiene un proceso y el punto es cómo optimizamos ese proceso. La y hay otro temita. Las personas que tienen mayor información van a tomar decisiones más certeras con menos rango de error. Sí. Entonces, esto es importante. Yo insisto y me parece que soy mala, pero tengo que darle paso a las preguntas porque no quiero que sí. queden colgadas. Vino no, el acá mi barrio. Miriam, eh, mira, ¿Sí? eh, para agregarlo, lo dijo Nelson: Rediex tiene su contraparte en la Argentina que promueve exportaciones y también tiene la representación comercial de la Embajada Argentina en Buenos Aires. Entonces, algunas tareas de ese agendamiento, reuniones comerciales, lo pueden hacer los servidores públicos. De su país en promoción de sus exportaciones, así como nuestro agregado comercial, la Embajada, comercial, la Embajada de Paraguay en Buenos Aires, promueve las exportaciones paraguayas a la Argentina. Que dicho sea paso, cualquiera de ustedes que estén interesados en invertir en Paraguay, explorar el mercado paraguayo, eh, queremos compartir esa información que tiene nuestra agregaduría comercial, el señor Johnny Ugea, que está en la Embajada de Paraguay en Buenos Aires. Aprovechen, chicos, ¿acaso ofrece el señor Sosa? Digan, llamo de parte de Sosa, yo estuve hablando con él, Gracias. atiéndanme. No, no okay, eh, me, sepan, sepan, me llamaron 50 personas después de la charla. ¿Qué pasó? Sepan, sepan que, sepan que te, todavía yo sí. no llegué a contar los, los servicios que, present, que estamos de Inves. No puedo acceder bien al chat porque prefiero estar prestando atención a la, a la charla. Sé que hay empresas de Paraguay que están queriendo ingresar acá y nosotros tenemos, yo me encargo de la promoción de exportaciones, pero. Eh, mi colega Juan José Cos, a cargo del equipo de inversiones, este, está con todo aquello para asistirlos. En todos esos problemas, tenemos un equipo exclusivamente que hace el seguimiento de la tramitación de cada una de las cosas que ustedes requieren. Así de que, eh, una vez terminado esto, van a poder formar, eh, hacernos llegar las consultas al correo de investba, investba arroba Buenos Aires. Govard, por ahí, alguno de los chicos, Leila o alguien que vaya poniendo el correo en el chat para que puedan comunicarse. Eh, te quiero hacer como un redondeo de todo lo que se habló hoy. Eh, una intensidad pocas veces lograda, me gusta mucho. Esto va bien al hueso, es lo que nos gusta hacer eh, con lo bueno y con lo malo de todos lados. Eh, nosotros por ahí tenemos una gimnasia como país un poquito más desarrollada en algunos procesos. Creo que Paraguay está muy bien posicionado, tiene una moneda muy sólida, tiene un montón de políticas muy concretas y muy este, eh, a largo plazo que, que, que dan una posibilidad bien concreta. Desde nuestro lado, decirles que obviamente los podemos acompañar en tener una reunión uno a uno, estudiar cada caso en particular. Contarles también que estamos trabajando en el programa de desafío exportador con la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional del nivel, a nivel nacional. Nosotros tenemos a cargo la, la tutoría y la presentación de las empresas de la ciudad, pero es un programa que está abierto a nivel nacional, donde ustedes pueden tener la posibilidad de tener un consultor que los ayude a desarrollar el mercado, en este caso Paraguay o cualquier mercado que resulte de la, del estudio que se haga de la empresa es un, es un trabajo a largo plazo que viene, viene funcionando muy bien. en el día de hoy tenemos 45 empresas que están cursando ya desde el año pasado con cada una con un experto en comercio internacional que los asiste y los acompaña a definir la mejor estrategia. en gran mayoría de los casos, sin costo, el, esta, esta consultoría eh, contarles que podemos tener la asistencia uno a uno, planteando su caso, asesorándolos por temas puntuales, vinculándonos con las áreas que hagan falta para poder acompañarnos en este, en este problema, en este pasaje, en este eh, camino que ustedes quieran emprender. Es un momento complejo, hay un montón de cuestiones que están hoy pasando a través de la pandemia, tanto este, Argentina como Paraguay como todo el mundo. Somos un país estamos recontra por ahí con un poco más de gimnasia eh, que otros en cuanto a crisis, por lo pronto como que ya nos pasó de todo, eh, nos sirve rápidamente para cambiar de rumbo y buscar cuál es el mejor formato, eso hoy, aunque uno lo vea feo, termina siendo una ventaja con respecto a otros países que por ahí cuando le mueven un poco la estructura les cuesta un poco más volverse a rearmar, nosotros estamos tan acostumbrados que haya cimbronazos que, por ahí somos más rápidos de reacción y eso hoy es una ventaja. Hay una ventaja interesante, muy muy concreta en todo lo que tenga que ver con servicios. Sabemos que hay una, un problema con el tema de la pandemia y los viajes. Uno puede empezar a trabajar por estos formatos para generar en alguna oportunidad la posibilidad de conocer frente a frente a la persona con la que viene hablando, con la que viene conversando, con la que viene estableciendo una relación que intenta hacer a largo plazo. Lo ideal es conocer bien qué estrategia voy a tener yo, si para Paraguay o desde Paraguay, como decía Hernán, creo que es fundamental acá. Este, hay un montón de especialistas que los van a poder acompañar, nosotros también desde Inves, eh, el equipo de r 10, las embajadas, digo, hay que recurrir a todos, pero con la, con, con, la, con la idea concreta, con lo cierto. No puedo ir con una idea, con ver, no sé qué quiero hacer, pero quiero hacer algo. No sé qué quiero hacer, la realidad es que hay que invertir, la verdad, la realidad hay que tratar de rodearse de gente que los ayude a hacer las cosas que... No saben hacer ustedes, que tiene que ver con contratos, con trámites, con lo que sea. No se puede hacer todo desde una sola persona, armarse de un equipo que los acompañe. ¿sí? Empezar a tener la cabeza fija en la motivación, la motivación de la cabeza del emprendimiento, y fijan resultados. El que va para todos lados suele no ir a ningún lado, y eso es normal que pase, y es mal gasto de recursos que todos sabemos que son escasos. Yo agradezco enormemente eh, la, eh, a, a todos los que están hoy acá, especialmente a, a, a tanto a Nelson como a Federico como a Hernán, con su postura. La verdad que me encanta la pasión con la que cuenta la, bien a lo argentino. Este, agradezco a, a, a todos los, los, los eh, presentes de Paraguay y nos ponemos a disposición como inves para asistirlos en su proceso inverso. Sí. Tenemos pensado, creando con, con Federico, conversando, preparando esto, en hacer algo en una segunda instancia, exclusivamente para, para, para desde acá darles las oportunidades que tenemos en Buenos Aires y en Argentina, ¿por qué no? Este, así de que seguramente los vamos a contactar. Ahora sí, sí, no sé si quieren ahí contestar algunas de las preguntas. Este... A mí me gustaría algún... que los asistentes aprovechen este momento. Dejen su pregunta. Acá tienen a, a Federico, tienen a Nelson. Eh, dejen su propuesta, escriban en el chat. Eh, todos estamos leyendo. Eh, aprovechen estos 5 o 10 minutitos que quedan. Eh, dejen sus mensajes, ofrezcan su producto. Todos, a todos, algo nos sirve. Este chat lo pueden guardar y después pueden entrar en contacto no solamente con la gente del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, eh, sino también con la gente de Redix. Aprovechen las oportunidades, amigos. No todo el día se puede tener un chat ni tener a la gente a disposición. Aprovechen, aprovechen y aprovechen. Si ustedes están interesados, yo dejé mi correo. Si a alguien les sirve... Saben que no tengo mucho filtro, pero así como soy, les voy a decir la verdad. Bueno, está bueno y está malo. no Me, me saqué la camisa y el traje eh, desde hace bastante tiempo porque me cansé de comer con gente que ni conocía ni me interesaba conocer. La verdad. No quiero comer con más nadie de traje y corbata, sí en una fiesta con un amigo. Pero la verdad es esa: es decir,. Eh, hay que sincerarse, eh, expresar lo que necesitan, contar la verdad, no dibujen sus situaciones, no se quieran hacer los millonarios, los que están por. ni tampoco los pobres. Sean sinceros, es como ir al psicólogo. Necesito tu ayuda. Bueno, a ver, ¿en qué te puedo ayudar? Y seamos sinceros. Yo ya sé que el 50 o el dije 50 me quedé corto. No van a querer pagar nada. Vas a tener que pagar algo. Está claro, ¿no? Los gobiernos quieren impuestos. Entonces, eso de no pagar, también, no. Algo vas a tener que pagar. Esto lo saben todos nuestros amigos acá. Pero bueno, seamos sinceros y vayamos a buscar ayuda de verdad. Y la vas a encontrar, estoy seguro que la vas a encontrar. Pero no dibujes situaciones hipotéticas, ni mientas, ni ofrezcas cosas que no vas a poder brindar. Y si te piden algo, cumplilo. Y si, eh, eh, si ofreces algo, eh, cumplí también. Emprendedor, eh, se nace, es una pasión, te tiene que gustar. A todos nos gusta hacer negocios y creo que en algún momento muchos de ustedes ya pasa el tema del dinero. Quizás su presente lo tienen resuelto porque ya tienen para la luz, para el teléfono, para el auto, pero quieren ese plus de adrenalina y bueno, yo creo que esta es una buena posibilidad. para vos, está súper cerca. Eh, sé que hay algunos problemitas políticos, pero ya se van a resolver. Acá también hay problemas políticos. Somos de Latinoamérica, es decir, ya sabemos lo que somos. Entonces, no vamos a esconder las crisis políticas. Entre fantasmas no nos vamos a pisar la sábana. No, mi amigo Sosa. Nos <laughs> eh, 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 comentaban recién, estaba mirando una de las preguntas mm. para vos, Hernán, que decía concretamente: eh, ¿cómo finalmente cobras? Mirá, te comento, me quedó mi cuenta personal abierta en el banco BVA, después a través de un contacto pude abrir una cuenta en el banco Atlas. Me quedó mi cuenta personal, estamos trabajando con nuestra contraparte, Sever Pagliaro, que hoy por hoy, después de tantos años, es mi apoderado en Paraguay, y él puso su empresa, lo pueden googlear, si ponen Cipe, con C de Y, Cipe, eh, la TAM, eh, ahí en el registro de empresas en el Google les va a aparecer, eh, es Ever Pagliaro, mi representante, él pone su número de fiscal, eh, él tenemos la cuenta de la empresa. Y también tenemos la cuenta mía personal, que eventualmente cuando, por ejemplo, damos presentaciones o nos pagan gastos de viajes para dar una charla en el Colegio de Ingenieros y demás, que son montos menores, 500, 600, 1.500 dólares, que son gastos personales, los cobramos en las cuentas personales eh, y eso lo pagan. Generalmente entregan 500 dólares para los pasajes y después es una rendición. Eh, damos muchos cursos grat gratuitos, entre comillas. Hay un costo, el, el ingeniero, el profesional está dispuesto a pagar ese costo. A veces las instituciones absorben ese costo para darle ese servicio. Damos cursos que cuestan mucho dinero y, y, y les cobramos los gastos nada más. Y en ese caso, eh, esos dineros que son menores. Eh, y no pasan, creo que no, no, no pueden pasar mil dólares por año, los puedo cobrar en forma personal. Te soy totalmente sincero, no manejo más mi cuenta personal, no tengo ni la clave, no tengo ni la tarjeta. También tenemos, tengo, somos una empresa, bueno, no somos muchos, somos 45 personas, eh, me maneja la, la, las tarjetas y todo eso, le, los chicos que llevan los negocios de Paraguay. Yo estoy salido del negocio de CIPE, soy el mentor intelectual del proyecto. Y ahora, después de viajar tanto y de conocer y de hacer negocios, me he cansado un poco y tengo un negocio de pinturas. Represento una empresa de pinturas eh, en Argentina y ya pude eh, expandir el formato acá en 11 sucursales, 6 en Perú y 3 en México y una en Bolivia. Y bueno, nada, esto fue en estos últimos 3 años. Eh, dije que me iba a quedar tranquilo, no me quedé tranquilo, mi esencia me gana, eh, lo importante es hacerlo, no hay malos momentos, amigos, no pienses en el dólar, no pienses en Cristina, no pienses en el gobierno de Paraguay, pensemos en vos, Pensá en vos, el tiempo te pasa, hacelo, si tenés ganas hacelo, y si no tenés ganas, no lo hagas, pero intentalo, intentalo, no hay peor fracaso que el no haberlo intentado, y te lo digo de verdad, porque después, y si yo no sueñes, a mí no me vengas con sueños. Ahí tenés la gente, si no es Paraguay, es Chile, es Perú, Afganistán, Turquía, no sé, si tenés esas ganas de andar. Y otro tema, si te vas no es de vacaciones, es a trabajar. Te tomas dos días para recorrer un poquito, comprarte una ropita, una, tomar un café con unos amigos, pero es a trabajar, porque muchos piensan que viajar son vacaciones y yo te digo que no. Eh, he hecho 50 viajes por año en los años donde viajaba mucho y llega un momento que realmente es muy pesado. Eh, es un compromiso que asumís con el mercado, con tus clientes y tenés que ponerte a la altura de las circunstancias. Del lado donde te encuentres, Paraguay, Argentina, me querés vender a mí, yo te quiero vender a vos, quiero una relación de confianza y duradera. Y si eso es lo que propones, no solamente. Tenés que armarlo con vos o, 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 con, o con tu grupo, sino que también tenés que pensar qué va a pasar cuando vos no estés. Y eso es algo fundamental en los emprendedores que se quieren proyectar. No puede ser que porque tengas fiebre, tu empresa abandonó el mercado de Paraguay, o vos que estás en Paraguay, abandonaste el mercado de Argentina. Eso no. Por lo tanto, tenés que ir formando de a poquito, lentamente, si el negocio crece, tus laderos. Y si vos tenés un negocio donde puede trabajar sin vos, realmente ahí tenés una empresa. Y si no, como decimos en Buenos Aires, vas a tener un boliche que va a depender de vos y si es un personal... Y véndeselo como unipersonal. No le digas que tenés una gran empresa. Eso, por favor, emprendedores, saben que es fundamental. Soy solo y mi socio, sean sinceros. Y esto va a durar mucho tiempo. Y bueno, si querés que dure, vas a tener que tener gente. en algún momento, como me pasó a mí, he bajado los brazos. No porque no podía, sino porque había gente que tenía mucho más energía de la que yo le podía poner al negocio, y hay que tener la sabiduría y la capacidad de darle paso a la gente y que venga con sus ideas. Le, por eso sí. me quedo como mentor intelectual, aporto ideas, experiencia, guía, como consultor interno de mi empresa, pero los dejo hacer a los muchachos. Tengo 51, tampoco soy viejo, pero la verdad que. Siento que no tengo la misma energía. Ya cuando me hablan de viajar, empiezo a pensar, a remolonear, y antes agarraba la valija y en 24 horas me subí a un avión. Y hoy no tengo esas ganas, y me parece que alguien estoy defraudando, y es a nuestros clientes y el compromiso. Eh, me pareció la mejor de las oportunidades programar la salida, me costó un Perú, un terrible, porque me cuesta mucho delegar, tuve que aprender, tuve que aprender a que las cosas se hacen mal y si hacen mal se mejoran, pero no hay que amargarse, no hay que no hay que ponerse más piedras en el camino, somos eh, la guía de nuestro equipo, emprendedor, son la luz que ilumina en el camino de la gente que confía en vos. Te tenés que poner a la altura de las circunstancias. Lo escuchaste 84.000 veces. 84.000 sí. veces lo escuchaste lo que te muy, digo. Pero es así, gracias. es así. Gente, mil, mil la dejo acá el paso. Gracias, uh, gracias uh, Hernán por todo. Eh, que, quería eh, ir cerrando. Eh, estamos como pasados. Sabíamos que nos iba a pasar esto. Eh, intenso, muy intenso todo. No sé, Nelson, ¿qué te pareció? No, impresionante. Eh. Lamentablemente me, me da mucha pena que a Hernán no le, no le guste hablar, así que. <laughs> Pero bueno, quizás la próxima le sacamos a, a algún, algún comentario adicional. A ver, amigos, dejen acá los comentarios. A ver. Sí, no, a ver, a ver, a ver cómo escriben en el chat. Me gusta la participación. Señores, bueno. escriban, agarren la máquina. Ahí te escribí, ahí te. Ahí te escribí, Pero, Hernán, ¿cómo así cómo? que después, después contestadme. Eh, me, bueno, me encanta esto, la idea era lo que buscábamos. Eh, Federico anda por ahí también. Sí. Eh, Quería responder a una <coughs> Sí, eh, Sí, en Estados Unidos eh, teníamos hasta 31 de diciembre, se está renovando el STG que justamente SPG Plus, una lista de productos paraguayos con preferencia para acceso al mercado americano. Uh -huh. Tenemos también esos, esos convenios tratados con otros países. De Maquila, Estamos, te están preguntando mucho, sé que vas de a maquila, poder. Maquila también podemos derivar y trabajar una la dirección de Maquila. Son zonas francas, nuestra zona franca no es aconsejable para exportar productos tangibles a Brasil y Argentina, al Mercosur, pero fuera, fuera extra zona podemos profundizar con eso también. Te pido un correo para la persona que me solicitó accesibilidad, sí, vemos que se están centralizando mucho los vuelos a Buenos Aires antes de venir a Asunción, anteriormente también había, había vuelos directos son temas que podemos hablar con la DINAC y también justamente con las contrapartes argentinas, y veo que hay una gran necesidad de una ronda de negocios veo que hay muchos Ese. emprendedores paraguayos empresarios paraguayos vamos a tener que trabajar chicos de nuevo entonces podríamos, <laughs> con esta misma base de datos, Miriam Exacto, de sí. a una ronda de negocios virtuales como ya estamos haciendo con otros países y enfocar justamente en los temas. Esta vez me voy a acordar que tienen una hora inversión. menos que nosotros, así no nos no, asocian, no, no Igual son las 10 de la mañana, allá empiezan a las 7. Tempranito, a las 7, También. Claro. Aquí no me conocer, comienzan a las 9, tipo. Bueno. Acá, acá <laughs> las... Así es. Chicos, Nelson, eh, gracias Federico. Nelson, muchas te, gracias por la invitación. Gracias, te agradezco Nelson. tu, tu claro. cierre, lo que gustes, eh, es todo, todo tuyo. No, no, nada para decir, simplemente agradecerles a todos, realmente muy, muy interesante lo de Federico por el aporte, me parece que puede dar mucha información a, a los emprendedores y empresarios y me parece que la experiencia de Hernán me parece sumamente valiosa y que, que le ha dado un toque humano y realista a, a lo que tratamos de dar. Espero no, no haber dejado una imagen demasiado ingenua. Eh, no, para yo, no, no, yo, no, para nada, no, 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 para nada. Yo creo que esto es una combinación de, de herramientas y, y de esfuerzos, coincido en la acción. Eh, creo que es así, y como soy un corredor más de maratones, creo que las carreras son de mediano-largo plazo, y quizás este haya sido un puntapié para muchos de los que están en la sala, para que puedan arrancar. Nosotros tenemos socios en Paraguay, como Marcelo Berenstein, que está por ahí, y otros socios con los cuales eh, creo que se les puede ayudar a aterrizar a algunos de los empresarios, y creo que es un tema de ayudarnos. Me parece que en este momento del mundo, eh, ayudarnos de ida y vuelta... Eh, hay mucha gente que quiere irse a Paraguay, también hay gente que puede hacer negocios en Argentina. Y es un tema de ponernos en contacto. Me parece que hay mucha generosidad y rescato, eh, digamos, un poco la filosofía con la que Hernán planteó las posibilidades. Así que la verdad que estoy muy agradecido a vos, Miriam, porque realmente hiciste posible este encuentro y quizás sea... Eh, el punto de partida de otros que, que podamos seguir trabajando y profundizando, hacer doble clic o drip down o como le llamemos, en, eh, eh, pero ir a las cosas de detalle para que no quede en la declamación, sino en la acción. Así que muchas gracias. Como queda grabado, eh, ya vamos a ponernos a trabajar tranquilos con, con Federico y con el resto del equipo eh, para ver si hacemos algo en una instancia mayor agradecer a los equipos, a los equipos de claves, completo al equipo de de Inves, a todos los chicos, a, a... Todos los que han gestionado todos los contactos, los idas y vueltas de recursos humanos, la gente de recursos digitales de comunicación. Parece sencillo cuando estamos hablando de una actividad así, pero que esté todo coordinado y que salga todo redondito como fue, este, es súper es, es importante. Nosotros podemos hacerlo porque están ellos del otro lado este, asistiendo. Así que a todos los equipos, gracias y. Nos vemos pronto, si Dios quiere. Gracias a todos ustedes. Chau muchas a todos. Gracias, hasta luego. Chao, chao, hasta chau. luego. Chao, gente, muchas gracias. Gracias a todos. Muchas gracias. Cu cuídense, por favor, eh. cuídense sí. que el virus está, está picante, así que a cuidarse. <laughs>